Bueno, primero que nada, ¿qué son los servlets? Los servlets sí son una evolución de las tecnologías. Claro que no es reciente porque los servlets ya tienen muchos años, pero de la evolución que estábamos nosotros viendo de las arquitecturas, hubo una época en la que existían unos que se llamaban CGIs. Actualmente existe el concepto de CGI, que es un Common Gateway Interface o interfase común a través de la cual se hacía una ejecución en una arquitectura cliente-servidor. Sin embargo, en este Common Gateway Interface, que fueron de los primeros intentos de distribuir, ¿no? De hacer como un cliente remoto con un servidor en otra parte, la tecnología era muy, muy limitada e ineficiente. En esa época, estamos hablando, pues yo creo como unos 20 años atrás, estos Common Gateway Interface lo que hacían era que del lado del servidor sí se ejecutaban programas, pero también había ejecución de programas del lado del cliente. Igual que ahora, ¿no? Pero la ejecución era muy lenta. Era una comunicación con el servidor, el servidor ejecutaba un programa y luego devolvía la respuesta, pero no era nada eficiente la forma como se hacía esa ejecución. Entonces evolucionó esto de los CGIs. En Java nosotros vamos a ver que de CGI llega a los servlets, que es lo primero que nosotros vamos a ver, como los recursos que son, se les conoció en una época como CGIs de segunda generación, ¿no? Y los servlets ya son programas, ¿no? Es programación en Java, por supuesto, ustedes lo van a ver tal cual, que permite hacer una ejecución del lado del servidor. Sin embargo, nos sirven como una interfaz a través de la cual nosotros vamos a enviar peticiones al servidor. Entonces, los servlets, básicamente, que tienen un nombre en español muy feo, que son servicetes, son programas para que se ejecuten en un servidor. Mientras que los applets, que esta sí es una tecnología que yo definitivamente no les recomiendo que la usen más, nunca más, son programas que se ejecutan del lado del cliente, ¿ok? Y también existe el concepto de midlet, que es un programa para microdispositivos. Por ahora, estos dos conceptos, nosotros ya vamos a decir que los tenemos fuera porque existen tecnologías mucho mejores, más avanzadas para cualquier cosa que se procese del lado del cliente y no se diga para microdispositivos. En lo que se refiere a nuestro trabajo en este curso, sí vamos a trabajar muchísimo más con programas del lado de un servidor. O sea, nosotros vamos a programar mucho aplicaciones para el lado del servidor. No es que en este curso no sea importante el desarrollo del cliente, pero el cliente, la parte importante del cliente es que pueda ser desde cualquier dispositivo más que el diseño de la interfaz. Este no es un curso de diseño de interfaces gráficas, ¿no? Este es un curso de el desarrollo de toda una aplicación y eventualmente nos meteríamos por ahí a ver en la parte del cliente, pues que se vea más o menos, ¿no? Más o menos bonito. Pero esto, lo que quiere decir esto de los servlets es que sí son, ya tienen mucho tiempo, pero fueron una de las primeras evoluciones que mejoró la forma como se distribuía el procesamiento en la arquitectura cliente-servidor básica, ¿sí? Y vamos a ver que también los servlets son pertenecen al área o al campo de todo lo que es desarrollo de páginas web dinámicas. Aquí vamos a ver en un pequeño repaso, hay unos conceptos sumamente relevantes que vamos a tener que trabajar mucho. Existe entre un servidor y un cliente, ¿sí? Una cosa que se llama el HTTP request. El HTTP request, por supuesto, es que nosotros estamos montando una solicitud, un request es una solicitud sobre el protocolo HTTP.
No necesariamente todo lo que va a viajar en la red tiene que ir sobre HTTP. Podrían usarse otros protocolos de transporte, ¿sí? Sin embargo, como la web es lo que más estamos explotando en todas las arquitecturas, ya sea hasta aplicaciones inalámbricas, aplicaciones de cualquier tipo, siempre estamos utilizando la infraestructura de la web y básicamente nos estamos montando siempre sobre HTTP, que es un protocolo de transporte, ¿sí? Es como si ustedes pusieran la vía, el protocolo de transporte es la vía, y encima de esto, lo que va a viajar son objetos. Esto que está aquí, el request, véanlo desde ya como un objeto. Ya les había yo comentado que existe en el área de sistemas distribuidos lo que son las arquitecturas de objetos distribuidos, que muy bien ustedes van a, podrían ver el HTTP como un protocolo de solicitud re respuesta basado en mensajes, dado que realmente la solicitud es un mensaje. Sin embargo, vamos a verlo nosotros desde la programación, como el request en realidad es un objeto. Y claro, el response es otro, ¿sí? La parte importante que ustedes deben de saber trabajar es que a qué van a usar, o sea, qué es lo que ustedes van a trabajar con el objeto de request o con el objeto de response. Esto que dice aquí Servlet Container, existen varios. Uno de esos varios es Tomcat. Tomcat, en su definición, es un contenedor de servlets, así se le llama. Y bueno, hay toda una infraestructura interna de cómo es que se compila y se ejecuta el servlet dentro del servidor. Pero también ustedes habrán visto por ahí que existe Glassfish. Glassfish, que es otro servidor, también es considerado un servlet container. Entonces, tanto Tomcat como Glassfish son servidores de aplicaciones web montados sobre Java. Toda la infraestructura de Enterprise Edition que ofrece muchísimos recursos para hacer el desarrollo, ¿no? Entonces vamos a ver nosotros que sí necesitamos trabajar primero que nada con HTML para hacer los trabajos con un servlet. Vamos a usar muchísimo las llamadas al objeto request. Vamos a tratar de leer muchas cosas del objeto request y también ustedes van a poder ver que existen diferentes formas de trabajar con la información. También se puede utilizar el JSON, se puede utilizar XML o HTML. Por ahora, nosotros vamos a hacer entrada de datos con formularios en HTML y también salida de datos en formularios con HTML. Bueno, no formularios, en páginas, ¿no? Y de ahí tenemos que saber muy bien cómo se arma el response, cómo se lo vamos a enviar. Entonces, siempre hay en la programación de servlets un objeto request y hay un objeto response, ¿ok? Siempre. ¿Qué otra cosa necesitamos de los servlets? Pues básicamente, como esta es una infraestructura de Java, tenemos que hacer la importación de una buena cantidad de librerías, ¿sí? Estas librerías son las que nos van a permitir, pues, trabajar con esto. Para empezar, miren, aquí tenemos el manejo de excepciones de entrada-salida. ¿Por qué es un manejo de excepciones de entrada-salida? Resulta que desde el momento en que nosotros estamos trabajando con una arquitectura cliente-servidor y que va a haber, vean, en la parte de acá, hay un servidor que tiene una IP, un puerto, ¿sí? Y hay un cliente que puede estar en cualquier otra parte. En nuestro caso, casi siempre lo vamos a trabajar local. Pero si ustedes tienen más de una máquina, sí me gustaría mucho que hicieran una prueba, ¿no? De cómo se le hace para verificar que esto es real, ¿no? Inclusive a lo mejor hasta con un dispositivo o un teléfono. Bueno, desde que van a hacer una conexión, esto que sale del servidor, bueno, llega al servidor una petición. Y luego sale una respuesta
Esto implica establecer una conexión externa o remota con otro programa que puede estar en otra máquina. El solo hecho de hacer una comunicación externa nos implica que tenemos que hacer el cacheo de excepciones de entrada, salida, ¿ok? Y de ahí también estamos utilizando un print writer porque este es un flujo de salida para poder generar la página HTML dinámica. Por eso es que tenemos que usar flujos y básicamente estamos montados sobre una infraestructura de la capa de transporte y debajo de un TCP, ¿sí? Que ese es ya un manejo a nivel de sockets. Pero aquí vamos a usar este flujo de print writer. Por la parte de servlets, vean, está esto. Estos son los elementos más importantes de librerías que vamos a usar. La librería general para el manejo de servlets es esta, HTTP Servlet, así se llama. Pero vean cómo tenemos también la HTTP Servlet Request y Response. Y estos son objetos. ¿Sí? Vamos a usar el request y el response como objetos porque además nos ofrecen una serie de métodos con los cuales vamos a leer y escribir cosas. Por supuesto, también tiene que haber un manejo de excepciones de servlet. Y por último, pero jamás menos importante, vamos a ver que hay una serie de etiquetas de anotación. Estas etiquetas para anotar cosas las vamos a empezar a ver cómo aparecen de manera automática, porque nuestro entorno nos lo genera, ¿no? O sea, realmente no lo estamos haciendo directamente, pero sí son muy útiles, porque estas etiquetas ustedes las van a ver así, el arroba y y un concepto. Este arroba web servlet me va a permitir definir como un tipo componente, es como una pequeña etiqueta que tiene referencias de las propiedades, los elementos que maneja, etcétera. Entonces, este web servlet lleva un nombre, ¿ven? Y lleva un patrón, un URL pattern, que es muy importante. Este URL pattern es como la forma, como nosotros vamos a llamarlo o a redirigirlo desde la parte donde estemos. Entonces, el arroba web servlet va a traer ya unas definiciones. En algunos entornos aparecen, en otros no aparecen. Todo depende que ustedes los estén explícitamente solicitando. De todas maneras, con los asistentes, nosotros vamos a poder probar sin mayor problema el desarrollo de un servlet. Vean, y la clase, bueno, aquí tal como se llama este, se llama la clase. Este se va a llamar testservlet.java. Y hereda de la clase principal que viene de aquí, ¿no? Que es un HTTP servlet. Enseguida, nosotros vamos a ver una serie de métodos que ya vienen predefinidos en la infraestructura del desarrollo de servlets. Esta process request es una. Más adelante ustedes van a ver estos, vean, el doGet, el doPost. Y bueno, este es otro que es el getServletInfo, ¿no? Pero vean, nuevamente aparece en nuestras etiquetas de anotación el arroba override, que es la sobreescritura de métodos. ¿De qué métodos, no? Pues estos métodos principalmente, doPost, doGet y el processRequest. Bueno, este processRequest es uno genérico. Todos estos vienen de esta librería. Cuando hacemos el extends, estamos heredando de un HTTP servlet y lo que nos aparece ya por default esta infraestructura en nuestro código y esto es para hacer un process request. Quiero que vean, este es el ejemplo completo, ¿no? No más que para que se viera más, pues lo hice como en varias diapositivas, pero vean, fíjense muy bien, independientemente del, pues este verde, a ver qué tal está. Independientemente de que este sea el doGet, estos son métodos que no devuelven nada, métodos protegidos, además, vienen por herencia, ¿sí? Manejan ambos siempre dos parámetros,
request y response, ¿sí? Request y response. Y todos, inclusive este, que es el process request, tienen también este manejo de estos parámetros. Estos son nuestros objetos, si así lo quieren ustedes llamar, ¿no? Y, por supuesto, el lanzamiento de excepciones, excepciones de servlet y excepciones de IO. Bueno, en ambos casos, salvo este de getServletInfo, vamos a poner otro colorcito, a ver si no se borra, se ve feo, ¿no? En ambos casos, quiero que vean, cuando viene un doGet, el doGet literalmente se ejecuta cuando HTTP, el mensaje de HTTP que se nos manda es un GET, algún recurso. Y el doPost es cuando el mensaje es un POST. No sé si han visto eso en HTTP, pero son dos primitivas que pertenecen al protocolo, ¿ok? Entonces, aquí en esta parte van a ver ustedes, en ambos casos, este ya es el método en sí, o sea, después del lanzamiento de excepciones, ¿qué hace? Process request. O sea, sea que haya llegado como un get o que haya llegado como un post, se realiza un process request. Y ese process request es este, ¿no? Entonces, este es un genérico, este es el que siempre nos va a aparecer. Si ustedes no lo quieren, lo que sea que vayan a trabajar para su servlet, y prefieren trabajar todo en doPost, ahí lo pueden hacer, o en doGet. Pero nada más recuerden que cuando es un GET es porque el protocolo siempre lo va a hacer con GET, y cuando es un POST, es el protocolo lo va a hacer con POST. Aquí este es el genérico, ¿no? O sea, sea como sea que haya llegado la petición, va a venir aquí. Entonces, lo primero en HTTP, que yo ya no me metí mucho al tema este de que ustedes hicieran un servidor, ¿verdad? Lo primero es que se va a armar una respuesta. Siempre que hay una petición, siempre que llegó un request, se tiene que armar una respuesta. Y esta respuesta tiene que atender, primero que nada, a lo que el protocolo HTTP pide. HTTP pide que yo le diga de qué tipo se trata. Estos text HTML se corresponden con los tipos MIME, ¿sí? No sé si ustedes han escuchado hablar de los tipos MIME, pero eso los podemos, ahorita los revisamos, ¿no? Los tipos MIME son todos los tipos de recursos que se pueden enviar en HTML, básicamente. Entonces, yo tengo que decir de qué tipo va a ser. Si este fuera, por ejemplo, un documento en PDF, entonces aquí diría otra cosa. Si este fuera una aplicación, una imagen, todo eso va con los tipos MIME. Miren, de una vez se los muestro. En cualquier, permítanme, ahí está. Ahora la voy a mantener. Que no me gusta mucho mantenerlo, pero ok. Rápidamente, para que ustedes vean, en cualquier navegador, se van a ir a buscar los tipos MIME. Le ponen MIME Types. Y en casi cualquiera que ustedes puedan escoger de los tipos MIME, en español, en inglés, como gusten, los van a encontrar. Y vean, normalmente nosotros estamos usando para archivos que son extensión HTML, como estos de aquí, si los ven. Aquí está. Los tipos MIME, HTML o HTM, tendría que ir así, text HTML. Por eso, en esta parte, nosotros pondríamos un text HTML. Pero si lo que ustedes van a enviar es, por ejemplo, una imagen de JPEG o JPG, tendrían que poner image JPEG. Si fuera, no sé, un formato JSON, entonces esto es una aplicación JSON, ¿sí? Dependiendo, y vean todo lo que ustedes pueden mandar en este, en los tipos MIME soportados por HTML. Esta es una evolución bastante buena de lo que es toda la infraestructura de, pues, para la navegación.
Esto es básicamente la capacidad que tienen los navegadores de recibir todo tipo de archivos y de presentarlos o procesarlos, o que ustedes mismos en su navegador, en su máquina, tengan los recursos, ¿no? Entonces, estos son los tipos MIME. Y obligatoriamente, cuando ustedes van a hacer una respuesta en HTML, siempre primero hay que decir qué es el tipo de contenido, ¿ok? Luego, este print writer, que es lo que les había comentado, es para hacer una salida, ¿sí? Esta salida, bueno, de aquí en adelante, out representa como el flujo de datos hacia el cual voy a enviar, ¿qué cosa? Una página, ni más ni menos. Aquí, claro que todo se arma un poquito así como a mano, porque nosotros vamos a tener que hacer esto. Pues como es una generación dinámica que empieza desde la primera etiqueta en HTML, la cabecera, ¿sí? El cuerpo donde termina y a dónde termina el HTML, ¿ok? Entonces aquí, siempre nos va a aparecer esto, por supuesto que es siempre en inglés, pero esto es para que vean la generación de nuestro código en un servlet, ¿no? Este es cómo se va a hacer la salida. Entonces aquí, bueno, es básicamente esto el primer ejemplo. No hay más que haga este ejemplo, pero para que vean lo que siempre nos va a aparecer cuando hagamos uso de nuestro primer ejemplo, ¿no? De lo que ya viene. ¿Qué otra cosa es importante, no? Es importante que tengamos una primera página. O sea, debe de haber una primera página que bien puede ser para este caso un HTML. La extensión de esta primera página va a ser un HTML. Y en esta página de HTML que vamos a hacer es index, ¿no? Normalmente vamos a tener esta. Y vean, aquí, bueno, por ahora tenemos esto que es di directamente tenemos HTML, que esta es la cabecera, y esto de aquí es el cuerpo, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Bueno, aquí hace una petición. Este es un formulario. No sé si ustedes hayan hecho ya formularios alguna vez. Vamos a hacer aquí algunos, no muy elaborados, la verdad. Este trabajito de hacerlos súper bonitos, se los voy a dejar a ustedes. Entonces, esto es para hacer la petición de parámetros, simplemente, ¿ok? Pero es muy relevante que cuando ustedes pidan valores de parámetros, se fijen primero que nada en el nombre que le ponen, porque dependiendo del nombre que le ponen a estos parámetros, es como ustedes los van a leer. Y bueno, aquí viene un código que está un poquito enredado, pero para que se den una idea de todo lo que hay que modificar, vean esta parte de la lectura. Exactamente, nosotros para leer un parámetro tenemos que usar el request. El objeto request, primero que nada, punto get parameter. En siguiente lugar está, pues, el otro parámetro y luego un tercer parámetro. Todos estos van a ir a dar a, los pueden ustedes poner en alguna variable de tipo cadena, hacerle conversiones si eso fuera necesario, hacer varias cosas, ¿no? Con ellos. Entonces, esta parte de hacer la lectura es lo que vamos a ver por ahora. Vamos a crear un formulario. En este formulario vamos a poner algunos datos y luego vamos a hacer la lectura con un servlet. Pues vamos a hacer un primer servlet aquí, un servlet que nos permita hacer una lectura de datos y cómo lo vamos a probar. Voy a crear un proyecto nuevo. Primero que nada, vean, este proyecto, ya habíamos visto la vez pasada, tiene que ser un proyecto de web. Aquí tenemos otros tipos de proyectos, pero este tiene que ser una web application, ¿ok? Esto es lo que vamos a usar ahora. Y aquí, pues lo único que voy a hacer en esta web application, le voy a poner un nombre, le voy a poner ejemplo, primer servlet. ¿Ok? Con esto, bueno, yo simplemente estoy poniéndole nombre al proyecto,
Ok, todavía no hacemos el servlet ni nada, simplemente este es el nombre del proyecto. ¿Dónde está localizado? Y luego, bueno, toda la ruta, ¿no? Esta parte aquí nada más le damos next. Y ustedes recuerden que siempre tenemos nosotros que seleccionar exactamente el Tomcat o el servidor que vamos a estar usando. Yo tengo este ya preconfigurado que me funciona muy bien. Y ojo, aquí está un context path del proyecto, ¿ok? Del proyecto completito. Ahorita vemos si en dónde se hace esto, ¿no? Lo que aquí normalmente nos lo podemos brincar todo lo de frameworks, que les había yo comentado, no vamos a usar ningún framework para este curso, pero si ustedes estuvieran tratando de hacer uso de alguno de ellos, estos ya están incluidos, ¿no? Inclusive ustedes quizás tengan algunas otras librerías de frameworks que estuvieran utilizando. Bien, lo primero que aparece cuando tenemos esto, déjenme ver si lo hago más chiquito, no tan grande, ahí está. Lo primero que me aparece, vean, esta es la cabecera de mi proyecto, ya lo habíamos visto la vez pasada. Tenemos todo lo que son los web pages y básicamente este index que estamos viendo de este lado es lo que está aquí, ¿ok? Para que nosotros podamos hacer una llamada a un servlet, ¿sí? Nosotros tenemos necesariamente que tener un formulario desde el cual nosotros vamos a leer la información y luego la vamos a procesar, ¿no? Vamos a hacer algo con ello desde nuestro servlet. Entonces, este formulario, vamos a hacer este de los tres parámetros para hacer un ejemplo sencillito. Y aquí vean, está, bueno, más o menos sencillo. Vamos nada más a cambiarle algunos detalles. El título, pues le puedo poner aquí simplemente lectura de parámetros. ¿Sí? Y en esta parte del cuerpo, exactamente, aquí, voy a quitar esto. Aquí es donde voy a introducir un formulario. Para meter un formulario, simplemente hacemos un form. Vean, más o menos hay unas maneras regularmente sencillas, ¿no? De que ustedes le complementen cosas, de que hagan, qué es exactamente lo que esto va a hacer. Aquí el formulario, cuando nosotros ponemos la etiqueta de acción, cuando ponemos este action, ¿qué es lo que va a hacer? Action se utiliza para indicarle a este formulario qué es lo que debe de ejecutar o qué es lo que debe de hacer. Voy a poner aquí un nombre tentativo que va a ser tres parámetros, ¿no? Posteriormente lo podría yo cambiar si quisiéramos para que tengamos una, si es que vamos a hacer un nombre distinto, ¿no? Entonces, con esto, vean, me aparece en automático el finalizador. Todas las etiquetas empiezan así y terminan con una diagonal for. ¿Ok? Aquí yo ya tengo entonces mi formulario cuya acción es que se vaya a tres parámetros. Entonces aquí vamos a pedir pues los parámetros. Nada más. Y para pedir cada uno, pues voy a usar un input. Luego el input, pues vamos a ponerle un type. Este input type. El type es el tipo de petición que vamos a usar. Y aquí yo voy a usar un text, ¿sí? Voy a usar un input type text. Y el nombre es lo más importante. Este atributo del input es para que yo lo reconozca. Entonces puedo poner aquí un par 1 y listo, ¿ok? Entonces esto es para poner un parámetro, la lectura de un parámetro. Y esto que voy a poner es solamente un adorno. Voy a poner la lectura de tres parámetros, nada más. Aquí el segundo y tercer parámetro. Eso sí, los nombres no pueden ser el mismo. Es importante que estos nombres sí cambien. Y finalmente, voy a poner
otro tipo de input, un input que es para hacer como un botón, ¿ok? Nada más lo voy a poner centrado. Y este va a ser un input type. Este es el que se llama submit o el que vamos a ponerle como nombre submit. El submit es este botón que me permite enviar la ejecución de este formulario hacia donde vaya a ir, ¿no? Voy a enviar un request a alguna parte. Entonces, este submit lo que hace es eso, precisamente envía todo lo que está en el formulario. Y también puedo ponerle un value. El value es lo que va a decir el botón. Entonces, este le voy a poner que diga ejecutar, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que queremos ejecutar quién sabe qué cosa y le ponemos eso. Y finalmente ponemos el center. ¿Ok? Ahí está. Entonces, esto es mi formulario con el cual voy a hacer la lectura de parámetros. De hecho, yo puedo probar el formulario sin hacer nada porque ahorita no puede hacer nada. Vamos a ver si nuestra infraestructura está funcionando bien. Básicamente, si yo lo ejecuto desde el index, puedo ver cómo se va a visualizar en el navegador que yo tengo por default para la ejecución de este servlet. En la parte de abajo, yo puedo ver toda la ejecución, todo lo que se está levantando, los errores que pudieran estar saliendo, etcétera. Y recuerden que siempre la primera vez tarda mucho. En mi caso, me genera un chorro de errores. Ustedes, yo creo que no tienen todos estos errores, pero aquí en esta primera ejecución siempre se tarda un poquito más y debe abrirme una ventana de navegador en donde va a aparecer este formulario. ¿Ok? Vamos a verlo entonces cómo sale. Y bueno, también depende de los recursos que tengan en su máquina, que tengan una máquina con mucha memoria, con muchos recursos, ¿no? A ver, vamos a ver a dónde sale, si este no tuvo ningún problema. Ok, aquí está. Ay, este que siempre le tengo que decir que sí. Y bueno, que a mí me aparece en este explorador que no me gusta, pero ahí está. Bueno, aquí está el ejemplo. Vean el context. ¿Se acuerdan el context path que es del proyecto? Es este ejemplo, primer servlet, ¿ok? Y aquí está pues el index. Entonces, básicamente aquí, este es nuestro super formulario que estamos generando. Y aquí está el botón. Yo creo que este botón le voy a quitarlo centrado porque el otro no quedó centrado. Y luego ya veríamos maneras más bonitas de hacer esto, ¿no? Pero listo. Este es el formulario. Ahora, yo necesito hacer exactamente esto, la lectura de estos parámetros desde un servlet. Para eso, vean, yo puedo hacerlo desde aquí, desde la cabecera de mi proyecto. Aquí le puedo poner New Servlet y va a aparecer en Source Packages, o lo puedo hacer desde aquí, desde el source. Vamos a probarlo aquí. Le pongo New Servlet y vean, siempre aparecen estas como asistentes que nos permite hacer esto. Este le vamos a llamar ahora sí tres parámetros. ¿Sí? Podría yo ponerlo en un paquete, si quiero. Le voy a poner aquí un paquete de servlets sin ningún problema. O sea, se va a generar, puede haber un paquetito de servlets. Y básicamente, esto que está aquí es la configuración del patrón. Recuerden, el patrón es muy importante porque es a partir del cual se reconoce cómo se ejecuta o cómo se manda a ejecutar a este servlet. Y bueno, pues nada más aquí vamos a ponerle que finalice. No tenemos que hacer nada más. Como yo le puse exactamente ese nombre al servlet, pues ya toma por default el patrón, ¿ok? Entonces vean, aquí, claro, aparece un paquete,
porque eso fue lo que yo especifiqué. Luego viene todo esto que les había yo comentado, el manejo de excepciones. Estamos usando un print writer porque vamos a trabajar con la salida, manejo de excepciones de Servlet, las anotaciones, en particular aquí está la de Web Servlet y todo lo que es para el manejo del request y response. Luego, vean, aquí en el Web Servlet aparece el nombre y el patrón, ¿sí? Y bueno, pues esta es la clase completita, tal como se llama el Servlet, ¿ok? Recuerden, existen estos que son el Process Request y en la parte de abajo que no se ve por ahora estaría lo que es el Do Post y el Do Get. Vean, aquí tenemos el Do Get, es este, y aquí tenemos el Do Post. Y aquí está, bueno, lo del Servlet Info. Entonces, ustedes podrían usar alguno de estos o simplemente quedarse con toda esta parte, ¿no? Que es el Process Request general, ¿ok? Ahora, todo esto lo vamos a dejar igual. Esto es todo lo que por ahora ya tenemos preestablecido. Ahora, en esta parte, exactamente en esta parte, entre el body y el body, es donde sí vamos a hacer unas pequeñas variaciones. Primero que nada, voy a leer los datos, los tres parámetros que me estén mandando. Para poder leer los tres parámetros que me están enviando, voy a hacer uso del request. El objeto request, cuando yo llego a a esta página, a este servlet, es en donde vienen todos los pares de parámetros y su valor, ¿sí? Si ustedes recuerdan en el HTTP, cuando viajan, la solicitud viene siempre con los nombres de los parámetros y su valor. Y aquí yo los voy a capturar. Pues por ahora, con un string, voy a poner valor 1, por ejemplo, nada más. ¿Y cómo lo voy a capturar? Para que yo haga esta lectura del primer parámetro, primero voy a utilizar el objeto request. Con este objeto request, yo puedo pedir la lectura de un parámetro. Y este parámetro lo puedo leer con el get parameter, que es un método que ya existe. Y vean, puedo pedirlo con el nombre del parámetro. ¿Cuál era el nombre del parámetro? Para el primer caso y para no errarle nunca, me voy aquí al index y verifico que es par 1, par 2 y par 3. Por si se me olvidó, pues mejor lo hago así. Este que va aquí debe de ir entre comillas y va a ser par 1, ¿sí? Voy a hacer lo mismo en todos los demás casos. Voy a hacer el valor 2 y el valor 3, ¿no? Y este va a ser un 2 y un 3, ¿ok? Entonces, aquí yo ya estaría capturando la información que viene desde la página index que manda ejecutar a este servlet. Finalmente, puedo poner aquí un letrerito, ya no voy a manejar esto, aquí voy a poner alguna otra cosa. Vean, esto que está aquí es básicamente la concatenación de la información del servlet y demás. Aquí voy a poner un letrerito que diga parámetros leídos o recibidos o como quieran ponerle, ¿no? Entonces ahora sí voy a armar en la salida con el out. Recuerden que out es mi flujo de datos de salida. Print line y voy a poner aquí un letrerito, ¿no? Que, bueno, puedo ponerlo de una forma muy sencilla. Pongo, por ejemplo, el P es para hacer como un pequeño salto y aquí voy a poner más el valor 1. Puedo poner incluso un letrero para que sea más sencillo. Y luego voy a poner otro acá, que ya saben que en HTML si no cierran todo no pasa nada, no es lo mismo que en XML, pero pues es una muy buena práctica que ustedes sí cierren todas las etiquetas que abren.
Y claro, aquí sí es un poquito engorroso estar haciendo esto, pero así es como en los servlets, vamos a generar, ¿no? No son malos, los servlets realmente son muy buenos recursos. Hay muchas razones por las cuales nosotros los podemos usar. Dos, pongo el dos. Y tres. Y tres. Bueno, pues lo vamos a probar. Por ahora esto sería todo lo que necesitamos. Solamente estamos imprimiendo los parámetros que hemos leído. Lo voy a guardar y ahora sí, como esta ya es toda una aplicación, vean, en el Source Packages apareció este paquete de servlets y aquí viene tres parámetros. Sin embargo, yo debo ejecutar desde index. Entonces, ahora sí voy a hacer esto, voy a ejecutar todo mi ejemplo, todo el proyecto completito. Lo primero que debería presentarme es el index, ¿ven? Y de ahí vamos a ver si funciona el servlet. Entonces voy a poner aquí un parámetro. Aquí voy a poner otro parámetro y aquí voy a poner otro. Ok. En ejecutar, pues vamos a ver qué pasa, a ver si funciona. Entonces dice valor, un parámetro, valor 2, color y 3, tamaño. ¿Ok? Bueno, sé que el ejemplo está muy sencillito, pero es para que empecemos a ir viendo que esto realmente va a funcionar. Ahora, si yo quisiera que este servlet en realidad me dijera cuál de los tres parámetros es el mayor o si los tres parámetros están en un rango, yo tendría que hacer una conversión, ¿verdad? En lugar de tenerlos como un string, yo tendría que manejarlos como un número, por ejemplo, ¿sí? Para que yo pudiera convertir esto a número, puedo utilizar los tipos de datos que son tipos clase, como el integer. Aquí estoy declarando que valor 1 es un tipo integer. Y aquí, vean, puedo poner un integer punto parse int, ¿ven? Y le paso como parámetro exactamente todo el request. ¿Sí se fijan? En esta parte yo estoy convirtiendo mi valor que tengo a un entero. Si yo quisiera un valor, por ejemplo, en un doble, si lo quisiera manejar o como flotante, es lo mismo, ¿no? Que el valor 2 lo necesito convertir. Entonces aquí yo pondría un float punto parse float y dentro de pues lo que tiene el request, porque este es un string. No se les olvide, ustedes estarían leyendo strings y entonces los tienen que estar convirtiendo o un tipo doble y básicamente es hacer lo mismo. Esta es conversión de tipos a lo que ustedes requerirían manejar para transformar, ¿no? Los valores a algo que ustedes necesiten. Entonces, de esta forma también podemos hacerlo. Ahora, claro, tendrán que ser números, ¿no? Lo que yo tengo que pasar para que yo pueda hacer esto, estos sí ya van a tener que ser números. Es un entero, un flotante y un doble. Ya la validación también se las voy a dejar a ustedes de tarea, ¿no? Lo voy a ejecutar nuevamente. Aquí va a ser un entero, luego un flotante y luego un doble, ¿no? Entonces aquí voy a poner, por ejemplo, un 0 punto, alguna cantidad de decimales y vamos a ver qué pasa. ¿Ven? Me los puede representar también en otros tipos de datos. Entonces,